¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien, ¿eh? Donde se encuentren mirando el canal 14 de TIC, porque empezamos, arrancamos un nuevo encuentro con la música en vivo, algo que ya saben, con Ticket al Show tienen la costumbre de hacerlo, teniendo en cuenta de que hay visitas, hay eventos, hay recitales, hay festivales y todo lo que ocurra en el territorio de Santiago del Estero es precisamente la oportunidad de estas cámaras de poder estar ahí y de encontrarse con los artistas, de poder charlar también con ellos y además mostrar lo que hacen arriba del escenario en ese encuentro significativo, especial, único con el público, en este caso de Santiago, que para lo que vamos a mirar, observar el día de hoy, se ha dado maravillosa velada con dos artistas que vamos a tener el día de hoy y que esto recientemente sucedió. Pocas veces pasa de que de manera inmediata ya podemos ver lo que ha sucedido. Siempre pasa algún tiempito, hay una excepción y se debe a el pedido que hemos tenido por parte de muchísima gente a la que hemos encontrado en el Club Olímpico hace poquitos días, en el marco de una nueva fiesta retro, la Forever Hit, agradeciendo a Dani Verón y a todos los que han cumplido con una gran tarea de realizar este evento, predispuesto a que la gente de Santiago del Estero también pueda disfrutar de bandas y DJs, en el caso del programa del día de hoy o de la edición que ha pasado, recordando cosas que realmente han sido muy significativas para la música de nuestro país a nivel internacional. Y de paso, además, bueno, agradecer porque nos han permitido esto, ¿no? El de poder trabajar y de poder mostrar en Ticket al Show un material realmente esperado. Y lo que vamos a tener, teniendo en cuenta esta última edición, a DJ Dero en un primer bloque, además de poder charlar con él y de hacerle algún par de preguntas antes de subir al escenario, como así también lo que va a ser la primera parte de un gran show que realizó la banda rosarina de Vilma Palma e Vampiros. Todo esto en el Club Olímpico hace poquito nomás y ya en Ticket al Show vamos a empezar a vivirlo. Así que bienvenidos a todos, espero estén allí cómodamente donde se encuentren. Si estuvieron en el Club Olímpico el fin de semana, bueno, a revivirlo a través del programa de hoy. Y si no pudieron estar ahí, aquí la oportunidad entonces de poder observar, mirar y disfrutar a través de la pantalla del Canal 14, a través de Ticket al Show, lo que fue un gran repertorio por parte de DJ Dero al principio y después todo el resto del programa de hoy en una primera entrega del recital de Vilma Palma e Vampiros. Jorge Ávila, quien les habla, la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí y, como dije, a disfrutar de lo que tenemos para todos ustedes. We'll be right back.
strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, more and more people just want more and more freedom. Buenas noches, Santiago. What he's looking for. Esto de recorrer el país seguramente para vos te genera la expectativa, la adrenalina de siempre, a pesar de todo lo que ha pasado en muchos años, pero estar presente, vigente, ¿para vos qué significa? No, ante todo un saludo a toda la gente de Santiago. Estoy contento de volver y siempre un poquito de adrenalina. Lo que ha generado en aquellos años, ¿lo sigue generando? ¿Hay algún, algún misterio con eso o es simplemente lo que pasa con la música en general, lo que la gente necesita? Yo creo que son un poco lo que habíamos hablado hace unos días, que son años de estar en esto y siempre poner lo mejor de uno y la gente también, entonces se hace como este ida y vuelta con el público, entonces a cada ciudad donde uno va, la gente la verdad que reacciona increíble y está bueno ya saber previamente que ya está el lugar lleno y bueno, nada, ahora ya estamos ahí como para salir a la cancha, ¿viste? Estamos en el túnel como los jugadores, digamos. ¡A ver esa palma, es aburrido! Preparar un set, un tracklist de aquel momento a lo que es hoy, ¿te ha cambiado, ha sufrido cambios durante la época? Estamos hablando de los 90 y hablar del 2023. Mirá, en realidad el trabajo es el mismo, porque en definitiva, ayer estaba como organizándome, viendo cómo más o menos te vas como mentalizando. Te vas concentrando en lo que va a pasar al otro día, que sería hoy. Y bueno, y ahí vas viendo, che, esto lo podría poner, esto me parece que no, esto estaría bueno. Uy, mira este tema, qué bueno este tema que encontré, que si lo encuentro el momento y la gente se prende, puede romper todo. Entonces está bueno no venir en automático, sino venir con algo, digamos, mentalmente preparado. Y bueno, después varía bastante en función de cómo esté la gente, ¿no? No es que uno ya viene con la cosa en automático, sino que tenés más o menos una idea en la cabeza y después varía en función de lo que te encontrás en la pista. Sonidos de los 90 están de moda de vuelta, los grandes DJs del mundo están
como sampleando canciones de los 90 o sonidos de los 90, que ahora están rompiendo todo en todo el mundo. Entonces medio como que está pasando algo muy bueno donde puede llegar a poner canciones nuevas de ahora que el público a lo mejor de los 90 también lo acepta, ¿no? Porque es un sonido muy parecido. Entonces eso está bueno, para te permite mezclar el tipo de set que podés hacer, siempre buscando ese sonido 90, pero a lo mejor con el power del 2023, que es lo que yo trato de buscar, ¿no? Que no sea la fiesta obvia donde pones un hit atrás del otro, desde la obviedad de la obviedad, sino como que la gente sienta que es todo un viaje sobre todo una década, pero sobre todo que con una energía diferente a lo que se vivió en aquella época. Tiene que ver con la preparación del DJ, que por ahí la gente quizás en lo masivo no entienda de lo que es preparar precisamente un set a la hora de prenderse al público, teniendo en cuenta de que generalmente hacemos notas a bandas, ¿no? Y aprovechamos el momento precisamente para hacer esa pregunta, ¿no? De lo que es la preparación, que tiene que ver con eso, ¿no? De el ambiente, de lo que es el lugar, de lo que es cómo la gente lo va a recibir, y es toda una preparación. Además de que también hay que tener en cuenta que sos productor, sos músico, ¿no? Sí, la verdad que es un poco lo que te decía, digamos, cada fin de semana es diferente, ¿no? Ninguno es igual al otro, pueden haber cosas similares, pero en definitiva cada lugar tiene su punto de energía que lo tenés que encontrar durante la noche para lograr eso. Si bien uno sabe que con determinadas acciones que uno puede hacer desde la cabina la cosa va a explotar, para que la noche dure y que no sea solamente un momento, sino que dure todo el proceso que dura tu trabajo, tenés que venir como pensando cómo lo vas a hacer y bueno, y ver cómo está la gente y bueno, y en base a eso. No me gusta venir como a improvisarlo, ¿no? Digamos, si no me gusta saber más o menos lo que voy a hacer, sí improvisar en el sentido de que no sé qué canción voy a poner una tras de la otra, pero sí tengo en mi cabeza la idea de lo que quiero que pase la noche. Buenísimo. Bueno, gracias por venir a Santiago del Estero una vez más. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima y bueno, ojalá que volvamos pronto. Primera pausa, después de lo que ha sido este primer bloque con DJ Deró, en un despliegue realmente único y con una entrega total al público que también hizo su devolución y que ha disfrutado de lo que ha sido poder observar, mirar a un DJ que durante los 90 hizo realmente, ¿no?, una carrera única, teniendo en cuenta de que se trata nada más y nada menos que un género internacional, un género europeo, por lo menos lo fue durante los 90. Sin embargo, desde aquí, desde Argentina, se logró con un sello argentino, valga la redundancia, una exportación importante de esta música, pero desde nuestra tierra. Y eso se revivió en lo que estuvimos mirando, en parte porque fue más extenso. Yo los invito luego a mirar el show completo a través de YouTube, simplemente buscándonos como Ticket al Show, y se van a encontrar con lo que ha sido el set completo de DJ Deró. Señoras y señores, vamos a la pausa, volvemos con más y volvemos con Vilma Palma y Vampiros. No se lo pierdan.